El rebajo aplica tras revisar la fórmula de cálculo del impuesto a la propiedad del vehículo, tomando como referencia el mes de septiembre del año 2022, que resultó ser el más bajo en el índice de precios al consumidor. ¿Pero qué opinan los conductores de esta reducción? Estuvo bien. Por lo menos gracias a Dios que le han tan colaborado al mismo otro pueblo también. Creo que sea mucha esa rebaja, ni sirva de mucho tampoco. Es como un vacilón ese poquillo, más bien. ¿Cuándo espera pagarlo? ¿Ya lo pagó? No, todavía no he pagado, hasta que paguen el aguinaldo, si Dios quiere. Un 83% de los vehículos tienen una disminución en el monto del marchamo, debido a los múltiples reclamos de los dueños. La disminución en el monto va entre 500 y 3.500 colones. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con la reforma de ley? Es dejar de utilizar un elemento que es la inflación, que no tiene nada que ver con el valor del vehículo, para poder determinar el proceso de pérdida de valor. Vamos a definir una curva que va a ser la que va a ir determinando el valor del vehículo a lo largo de los años. Si usted es de las 120 mil personas que ya realizó el pago del marchamo, los reintegros se gestionarán directamente con el Ministerio de Hacienda.